expresando mi tristeza. Muchas veces nos contenemos al querer llorar, muchas veces no logramos llorar porque lo tenemos retenido. ¿Por qué será? No lo sabemos, lo vamos a averiguar en el programa, expresando mi tristeza. ¿Y qué sucede, efectivamente, Gus? ¿Qué sucede cuando vivimos reprimiendo nuestra tristeza? No la expresamos, no dejamos que este dolor salga, ¿no? No lloramos o de repente también no lo compartimos con otras personas. ¿Qué es lo que está pasando ahí con nosotros? Porque alguna repercusión debe tener. Efectivamente, nos lo va a comentar Luciana Stilich, que es directora de Inner Healers. Bienvenida. Gracias, Luciana, gracias bienvenida. Por la invitación. Es cierto, ¿no? Y creo que les pasa más a los hombres, a los varones. Bueno, es curioso porque normalmente cuando nosotros vemos a un hombre molesto, digamos en casa, en la oficina, lo vemos como algo normal. Sin embargo, vemos a una mujer molesta y no es algo tan normal. Ver a una mujer llorar es algo mucho más normal para nosotros que verla molesta. Y ver a un hombre molesto es para nosotros mucho más normal que verlo llorar. Quizá por eso nos llama la atención cuando el hombre llora y no tan así cuando la mujer lo hace. Lo curioso es que cuando la mujer llora, no exactamente lo hace por tristeza, lo hace por rabia. Entonces, la forma en la que el hombre expresa la rabia es explotando. La forma en la que la mujer expresa la rabia es llorando. La tristeza no necesariamente significa que, o mejor dicho, el llanto no necesariamente significa que la persona esté triste, sino más molesta, ¿no? Ahora, pero en aquellas personas, digamos, llorar es una de las expresiones, ¿no? De una tristeza o, bueno, en este caso, claro, la tristeza o como tú dices, de la amargura, ¿no? Uh-huh. Pero la tristeza también puede tener otras manifestaciones, ¿no? Y lo que yo digo es, ¿qué pasa cuando la reprimimos, ¿no? Ya sea, no sé, olvidándonos del tema o incluso hay personas que recurren a tomar pastillas, antidepresivos, pensando que con eso de repente una tristeza que puede ser algo muy natural, uh-huh, lo van a reprimir, ¿no? Uh-huh. Se van a deshacer esa tristeza. A ver, cuando nosotros somos pequeños, los hombres y las mujeres lloramos por igual hasta aproximadamente los 12 años. A partir de los 18 años, más o menos, ya vemos que son más las mujeres, como un 73% más que los hombres, que son los que lloran. Lo importante de llorar, como bien dices, es no guardarnos el sentimiento dentro. Cuando mis clientes vienen al consultorio, siempre les digo, ¿no? A veces se ponen a llorar y se sienten raros o como incómodos cuando lloran frente a una segunda persona. Lo interesante es que cuando nosotros lloramos, yo siempre les digo, ¿no? Ustedes son grandes, fuertes y valientes porque se permiten llorar, se permiten ser auténticos. El llanto es visto como una señal de autenticidad cuando lo hacemos de forma terapéutica. Cuando nosotros reprimimos las emociones, es decir, no lloramos, lo que sucede en el cuerpo es lo siguiente. El cuerpo es un cuerpo físico que está molecularmente hecho y que estas moléculas se mueven con cierta velocidad, es decir, con cierta frecuencia. Al el cuerpo ser un cuerpo físico que se encuentra dentro del tiempo y del espacio, puede albergar solamente cierta cantidad de vibración, cierta frecuencia. Cuando esa frecuencia es mayor, el cuerpo necesita botarla de alguna manera. Y cuando no la botamos a través del llanto, lo que sucede es que nos enfermamos. ¿Por qué? Porque el cuerpo ya no tiene dónde más guardar todo este sentimiento tan fuerte que tenemos, tristeza, rabia, resentimiento. Y lo que hace es guardarlo en una parte específica del cuerpo. Cuando nosotros aprendemos a leer el cuerpo, dependiendo cuál es la zona afectada, podemos saber de dónde proviene esa emoción, si es que es tristeza, si es que es rabia, y podemos ayudar y acompañar a la persona a que se exprese y llore. Uh-huh. Ahora, hay papás, o hay mamás también, que producen un efecto que luego se ve cuando ya crecen, ¿no? Están pequeñitos, se caen, lloran, no llores, los niños varones no lloran. Los hombres no deben de llorar. Es curioso, ¿no? Porque hay muchas razones por las cuales hombres y mujeres no lloran. Socialmente es política, o sea, socialmente es incorrecto que los hombres lloren. Sin embargo, cuando nos ponemos a ver en el caso de hombres y mujeres por igual, hay varias razones por las cuales no lloramos. Una de ellas es porque nos enseñaron que eso era lo que estaba mal. Otro es porque a veces creemos que debemos ser emocionalmente perfectos. A veces
tenemos o creemos que llorar no sirve de nada y por lo tanto no lo hacemos. A veces preferimos más bien tener conductas pasivo-agresivas. Mandamos un correo tristes o furiosos, pero en realidad no enfrentamos el tema, no lo comunicamos. A veces también se trata de un tema de autoestima, ¿no? Creemos que nosotros no somos lo suficientemente valiosos como para que otra persona entienda que estamos tristes y por lo tanto tratamos de no llorar para que los demás nos enteren. A veces también se debe una fobia al conflicto, que es que por lo que sea que hayamos visto de camino acá, creemos que si generamos un conflicto llorando va a ser algo que no se va a poder resolver y va a romper una relación. Entonces hay muchas razones por las cuales nosotros no lloramos. ¿Y cuál sería la manera correcta de expresar la tristeza? Bueno, primero que nada es importante que seamos puntuales al momento de hablar. Decir, yo me siento triste específicamente por esto, en lugar de hacer un drama al respecto y de ponerle un millón de, digamos, gotitas de sal y de pimienta, más bien ser muy explícitos y puntuales. Yo me siento triste por esto, es lo primero. Lo segundo es asumir la responsabilidad por lo que está sucediendo. Tú has hecho esto, yo he hecho esto, y la forma en la que tú lo has hecho o lo que yo he percibido de aquello que tú has hecho está generando tristeza en mí, sin echarle la culpa a la otra persona, sino asumiendo también la responsabilidad que uno tiene. Lo otro también es tratar de no hacer un gran tema de lo que está sucediendo en ese momento, sino de ser lo más objetivos posibles en cuanto... Pero sin llegar a minimizarlo tampoco. Es cierto, porque cuando minimizamos, generalmente caemos en esto que te decía sobre el conflicto, sobre la fobia al conflicto, ¿no? Tratamos de decir, yo me siento mal, pero no es tan importante, así que no importa, e incluso lo tapamos a veces. Uh-huh. Entonces sí, es importante expresarlo. Sí, ¿no? La cantidad de tristezas acumuladas, no expresadas, ¿me van llevando hacia dónde? Te van llevando primero hacia un resentimiento, hacia sentirte víctima por algo, porque a veces cuando hay mucha acumulación creemos que alguien nos está haciendo algo y luego tenemos dificultad para relacionarnos, porque las demás personas, creemos, están en una posición de perseguidores hacia nosotros y lo vemos en la oficina, en la casa, es como que ya vemos que todas las personas de alguna forma algo nos quieren hacer y entonces tenemos que protegernos. Es interesante notar también que cuando nosotros nos relacionamos con otras personas, no necesariamente lo hacemos de una forma profunda. Cuando recién conocemos a alguien, generalmente compartimos clichés. Luego, cuando la relación se torna un poco más cercana, lo que hacemos es compartir datos, luego compartir opiniones. Y recién en un cuarto momento nosotros somos capaces de compartir nuestros sentimientos, nuestras emociones. Si la relación avanza un poco más, somos capaces de compartir nuestros sueños. Si la relación incluso avanza un poco más, nuestras desventuras, aquellos miedos que tenemos. Y recién en un séptimo momento somos capaces de transmitir nuestras necesidades abiertamente. Entonces también depende mucho de la relación dentro de la cual nosotros estamos compartiendo esa tristeza. Yo lo que quería saber es que hay personas que sí encuentran mucha dificultad en expresar esto, ¿no? Uh-huh. En expresar la tristeza. Pueden ser mujeres, pueden ser hombres, porque hay mujeres también que son orgullosas, ¿no? Uh-huh. O que dicen, no, ¿cómo me van a ver mis hijos llorar? O no me pueden ver quebrarme, ¿no? Por ejemplo, personas que pueden estar pasando una serie de aprietos, ya sean económicos, o de repente están atravesando por una situación de divorcio, ¿no? Viven con los chicos y de todas maneras la mamá es la que está como que más relacionada con ellos y es el foco también, porque los chicos siempre dirigen la mirada, ¿no? La mamá. Entonces no se puede, o ellas piensan que no pueden permitirse el quebrarse, ¿no? El hacer un alto a todo y decir, voy a llorar porque necesito llorar y ¡guau! ¿No? ¿Cómo podrían, ¿no? Porque se vuelve un hábito, ¿no? Se vuelve una actitud, ya es difícil, de defensa, ¿no? Una actitud claro, de defensa. Y es difícil, claro, ¿no? Reencontrarse con ese niño, digamos, que lloraba o esa niña que lloraba sin ningún temor. Claro, eso es lo que mencionábamos hace un momento, sucede con personas que consideran por alguna razón que deben ser emocionalmente perfectas. Una de las cosas que sugiero, primero que nada, es abrirse a alguien que consideren una persona cercana y en quien confían. Estas personas generalmente suelen tener dificultad para confiar en las personas, entonces
Yo recomiendo que busquen alguna persona en la que sí confían, un amigo, una amiga de años, la pareja, algún hermano. O un sacerdote, un padre, un cura. Sacerdote en el caso de las personas que son bastante religiosas y que intenten comenzar a comunicarse con estas personas. Lo segundo que también puede serles útil es escribir. Pueden, cuando se sienten muy afectados, de repente escribir un diario, si pueden hacerlo de forma regular, o escribirlo en un papel, tratar de volcar esas emociones hacia afuera. Hay personas, por ejemplo, que tienen un blog y entonces escriben en un blog. Tratar de comunicarlo de alguna manera dependiendo qué es lo que para ellos sea más cómodo también. Hay algunos que hacen eso, ¿no? Es más, utilizan la tecnología, esta red virtual del internet para poder, del Facebook, ¿no? Para poder colocar sus emociones. Y se hace pues una participación múltiple a nivel mundial, ¿no? De su tristeza, de su dolor. Es curioso porque nosotros nos conocemos a través del conocimiento del otro. Entonces es muy importante que aprendamos a expresarnos con otros porque eso nos va a ayudar a sanar a nosotros también. Hay personas que escriben cómo se sienten en Facebook o en Twitter o en estas redes sociales que mencionas. Sin embargo, hay algunos que, como menciona Cecilia, no lo hacen tanto. Más bien, tú lees un muro de Facebook y de pronto son pues personas increíbles que nunca se molestan, que siempre están positivos. Y porque son personas que han aprendido que deben expresar que siempre están equilibrados. Cuando la naturaleza del ser humano en realidad integra ambos, ¿no? Tenemos momentos en los que estamos tristes, tenemos momentos en los que estamos alegres, y es importante poder comunicarnos con las personas que nos rodean en ambos casos. Yo me imagino que también estar tristes tampoco significa quedarte en tu cama todo el día y cerrarte las puertas y decir, bueno, este día hasta que pase, porque hay personas que también hacen eso. Eso no sería, digamos, una correcta expresión de la tristeza. Existen cuatro formas básicas de expresarnos ante una dificultad. La primera sería lo que mencionas, que es el alejarnos. Consideramos que la otra persona, en el fondo, consideramos que la otra persona tiene razón, que nosotros no, y entonces nos alejamos. Una segunda manera sería considerar que nosotros somos los que tenemos razón, ellos no, y entonces los atacamos de alguna forma, aunque sea verbalmente, por escrito, físicamente en algunos casos. Hay otra forma de reaccionar que es perder el sentido, en el que creemos que no hay nada que podamos hacer porque tanto esa persona como nosotros estamos en falta de razón, no tenemos razón ninguno de los dos. Y hay una cuarta manera que es dentro del conflicto saber que tanto nosotros como la otra persona tiene algo de razón. Hemos aprendido bastante hoy día, hemos aprendido por lo menos lo suficiente como para saber que la tristeza hay que expresarla libremente, no hay que contenerla porque nos puede llevar a otras cosas también, a otros campos efectivamente, y bueno, pues hay que asumirnos como somos, no hay que hacernos los fuertes ni pretender que somos algo que no somos. Somos humanos y eso es lo lindo de estar vivos, eso es lo lindo porque en el estar vivos aprendemos a disfrutar. Claro que sí. Con eso cerramos entonces. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Cristiana. Bueno, el programa terminó, llegó a su fin, pero estamos contentos porque hemos pasado una mañana más con ustedes. Contento una vez más con ustedes. Gracias. Así es, no se olviden de escribirnos a nuestro correo que es bienporcasa@tvperu.gob.pe y búsquenos en el Facebook también, que ahí estamos, como Bien por Casa. Gracias. Chau.